buenos días a toda la gente que nos acompaña esta tarde. Estamos desde Casa Amot con nuestros amigos de la Fraternidad CEPRAC Internacional y en esta ocasión me complazco en presentar a la licenciada Ruth Rosas de la empresa Ruth Sinamo Impresiones, Impresos y Gráficos. Buenos días. ¿Cuál es tu sensación de haber firmado convenio de colaboración con la Fraternidad CEPRAC? Hola, antes que nada, buenas tardes. Un saludo para todos, gracias por recibirme. Y pues bueno, mucha emoción, estoy muy contenta, emocionada. Me siento agradecida también porque ha sido una fraternidad que me ha abrazado totalmente. Y con Olican Radio que lo vine a hacer y me encanta estar aquí. Buenos días, continuamos con este rol de entrevistas con la gente que el día de hoy se dio cita en esta firma de convenios con la Fraternidad CEPRAC Internacional y en esta ocasión nos complace presentar a ustedes a la compañera y abogada y empresaria Guadalupe Espíndola. ¿Qué impresión es para usted el haber estado esta mañana con nosotros en esta firma de convenios? Hola, buenas tardes, soy la licenciada Guadalupe Espíndola y verdaderamente para mí es un honor que ustedes me hayan involucrado en este en esta fraternidad internacional, cuyos objetivos yo creo que de principio es el altruismo y el servicio a la comunidad, que yo creo que pues eso no tiene precio, no se mide en dinero y que de verdad para mí es un orgullo pertenecer a ustedes y trataré de dar lo mejor de mí, de mi despacho, que también pues una de mis metas o de mis objetivos es eso, ¿no? Brindarle este servicio a la sociedad de forma que les ayude, ¿no? Muchísimas gracias. Queridos amigos, pues continuamos aquí con este rol de entrevistas con las personas que se dieron cita el día de hoy, representantes de organizaciones y empresas que firman convenio este día con la Fraternidad CEPRAC. Y hoy nos acompaña también nuestra querida amiga compañera. ¿Cuál es tu impresión de haber estado aquí y haber firmado este convenio de colaboración? Gracias, pues para mí es un placer compartir con ustedes. Haber sido invitada por el licenciado Manjarres después de conocernos tanto tiempo, pues mi labor como empresaria deportiva mexicana, es maravilloso poder pertenecer a esta fraternidad y que podamos unir esfuerzos para poder colaborar con lo que mi fuerte son las mujeres, pero también los caballeros. Así es que... muchísimas gracias por esta invitación, cuenten con mi trabajo de manera honorable y respetuosa y pues vamos a seguir dando salud a todas las comunidades y a toda la gente que nos lo permita. Muchísimas gracias por esta invitación. Buenos días, continuamos aquí desde Casa Amot en la Alcaldía Iztapalapa, estamos con nuestro querido amigo Alejandro González, quien nos va a comentar de su impresión de haber firmado este convenio de colaboración este día con la Fraternidad CEPRAC Internacional. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro González. Mi impresión en este evento de la firma es mucha alegría, mucho entusiasmo, porque en parte de cultura pues me gusta trabajar en el programa de tus raíces, para que no se pierdan esas raíces de danza folclórica, cuestiones culturales y deportivas. Le agradezco mucho al licenciado Manjarres, mi padrino, y a todos los colaboradores de este proyecto, un magnífico proyecto, a todos muchas gracias y espero seguir trabajando con todos ustedes. Buenos días, pues continuamos con la presentación de las personalidades que el día de hoy firmaron convenio de colaboración con la Fraternidad CEPRAC Internacional y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Joaquín Rayas, presidente de la organización de emprendedores y ciudadanos. Buenos días, licenciado Joaquín. ¿Cuál es su impresión de haber firmado este convenio de colaboración? Más que nada, primero le agradezco al licenciado Gerardo Manjarres el hecho de que nos haya invitado como presidente de la red de organizaciones y emprendedores. Esta firma de convenio de trabajo, de coayudarnos,
Yo represento a más de 100 organizaciones, líderes sociales, colectivos, fundaciones, empresarios, ¿sí? Y le agradezco todo eso. Vamos a tener, mi impresión de todo esto es coayudarnos mutuamente en algunos temas que ya nos ha olvidado el gobierno, pero sin tocar las masas del gobierno, que entre todos como ciudadanos nos apoyemos, ¿sí? Y ahora sí que cada uno de la fraternidad, y nosotros tenemos una esencia, pero el objetivo es apoyar mucho a la ciudadanía. Gracias.